Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo si comes avena todos los días. Y además en este vídeo te voy a enseñar varias formas de consumirla, cuál es más recomendable y sobre todo alguna pequeña receta para que realmente no te sea molesto comer la avena. Porque de verdad que hay gente que realmente no come avena porque dice que es muy dura de masticar, etc. Luego más adelante te voy a estar enseñando cómo la consumo yo y sobre todo por qué deberías consumirla. Pues a lo largo de todo el vídeo te lo voy a estar explicando qué ocurre si consumes un poco de avena todos los días, qué efectos hace la avena en el cuerpo y por qué es tan beneficiosa, beneficiosa hasta tal punto de que estamos hablando de el mejor cereal del mundo. ¿Por qué es el mejor del mundo? Porque es uno de los que más beneficios trae a nuestra salud y no solo queda ahí la cosa, sino que además es barato dentro de lo que cabe, porque realmente cuando yo compraba avena hace un año valía la mitad de precio de lo que vale ahora, es decir, se ha encarecido en un año por lo menos en España, culpa de la inflación, culpa de conflictos, no lo sabemos, pero se ha encarecido aproximadamente más de un 100%, antes valía como un kilo de avena un euro y ahora vale 2 euros o 2 dólares para que os hagáis una idea, pero aún así sigue siendo un cereal barato, un cereal que nos va a estar durando bastante tiempo porque no tenemos que consumir grandes cantidades y un cereal que nos va a ayudar incluso a adelgazar y todo esto te lo tengo que explicar en este vídeo. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Y recuerda que dentro de nada vienen muchos más vídeos similares hablando de los beneficios que trae consumir alimentos que solemos tener por casa. Así que ya sabes, no olvides suscribirte y dejarme un me gusta para que así yo vea qué clases de vídeos te gustan y no. Y además también me hace especial ilusión que me comentes abajo desde qué país o región me estás viendo, ya que allí muchas veces os estoy leyendo y respondiendo a vuestros comentarios. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver realmente uno. ¿Cuánta avena comer al día? ¿Cómo consumirla? O por lo menos, ¿cómo la consumo yo? Y sobre todo, los beneficios que trae a nuestra salud, que te quiero decir, el beneficio final es de los mejores y que muy poca gente lo sabe. Así que te recomiendo que te quedes viendo hasta el final del vídeo. Así que una vez dicho esto, vamos a verlos. Bueno, lo primero que quiero que tengas en cuenta es cuánta avena consumir al día. La avena es calórica, sí y no. Aquí os están saliendo ahora mismo las calorías que tienen 100 gramos de avena. Ahora mismo no me lo sé de memoria, pero juraría que eran unas 400 calorías aproximadamente. O unas 300, ahí os estará saliendo. Entonces, ¿la avena es calórica? Sí, si nos pasamos, como todo en exceso, si comes 8 kilos de lechuga, también vas a engordar. Entonces, vamos con la primera parte, antes de ver los beneficios, y es realmente... ¿cuánta avena tengo que consumir al día? Yo te recomiendo que consumas de 20 gramos a 50 gramos. Y esto me dirás, ¿esto aproximadamente cuánto es? Pues como lo que estás viendo ahora mismo, en un vaso de 250 mililitros, ¿vale? Un vaso normal y corriente que solemos tener por casa, es aproximadamente medio vaso, para que te hagas una idea, ya que más o menos, si lo pesamos, el vaso entero serían unos 100 gramos. ¿100 gramos de avena podemos comer al día? Bueno, yo sí lo como, aunque depende también del tipo de cuerpo, etcétera, pero lo recomendable es de 20 gramos a 50 gramos. Forma de consumirlo, lo más recomendable es que lo consumas como estás viéndolo ahora mismo, así, triturada y si puede ser, cruda. Obviamente a mordiscos es muy molesto de comer, es un cereal muy duro, pero por ende, si consumimos harina de avena no va a ser beneficioso porque vamos a estar pegando picos de insulina porque la harina de avena se disuelve muy rápido también en el organismo, así que deberías consumirlo de esta forma que estás viéndolo ahora mismo. ¿Y cuál es mi receta estrella? Pues yo normalmente echo medio vaso de avena, una cucharadita de miel, le echo un poquito de café soluble o café normal y leche. Es una buena forma de consumirla y no es molesto. Además, si lo dejamos que un poquito se ablande, no va a ser tan molesto a la hora de comerlo. Y de verdad que es que te recomiendo que lo consumas así porque si lo consumimos en forma de harina, no es tan beneficioso. Y sobre todo si ya es avena instantánea, ya nos cargamos prácticamente todos los beneficios. Entonces, esta es la forma mejor de consumirla. Bueno, es que el hecho de consumir avena trae beneficios desde que nos lo metemos en la boca, la avena, hasta que llega al estómago y luego incluso hasta que lo evacuamos al intestino delgado, intestino grueso, etc. Y es muy curioso porque te voy a ir explicando qué ocurre con la avena nada más lo introducimos en la boca.
La avena ayuda a la salud bucal porque, como hablábamos antes, es un cereal muy duro. ¿Qué ocurre con los cereales duros? Que tenemos que estar masticándolo más tiempo. Por lo tanto, cuando tenemos un alimento más tiempo en la boca del que normalmente estamos acostumbrados, esto va a hacer que nuestro cuerpo produzca más saliva. Ese exceso de saliva ayuda a la salud bucal. Y además, te vas a estar dando cuenta, aunque los mojes con leche o con café, que ese exceso de saliva se va a estar mezclando con la avena y va a crear una especie de gel. Que eso vas a ver más adelante qué beneficios va a traer en nuestro estómago y en nuestro intestino. Bueno, una vez consumamos la avena y que tengamos incluso salud en la boca, cuando lo empezamos a tragar, apenas incluso va masticado, ¿vale? Porque aunque lo estemos masticando, no se tritura tan bien como otra clase de alimentos o cereales. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega al estómago, el estómago comienza a hacer la digestión de la avena. ¿Y qué ocurre? Que no lo puede digerir prácticamente. Como es un cereal tan duro, y a pesar de estar masticándolo bastante, cae prácticamente entero los granos de avena al estómago, el estómago comienza su proceso de digestión. ¿Y qué ocurre en este instante? Pues que como tarda mucho, empieza a digerir la avena, nos sentimos saciados rápidamente y sobre todo a largo plazo. Es decir, simplemente con comer un poco de avena, te vas a sentir muy lleno. Y sobre todo, estás consumiendo pocas calorías, una cosa que es beneficiosa y que luego no te va a dar hambre enseguida, porque como tardas tanto en digerirlo, esto va a hacer que el estómago se sienta lleno durante mucho más tiempo. Por lo tanto, es un punto a favor de la avena, que nos va a ayudar a adelgazar gracias a, pues eso, comer un poquito de calorías y sentirnos saciados. Por lo tanto, no comes más comida y si te sientes saciado durante toda la tarde, no vas a estar picoteando. Por lo tanto, es un beneficio muy bueno que quiero que tengas en cuenta de la avena, que adelgaza por lo que te acabo de decir. ¿Recuerdas ese exceso de saliva por mucho que esté la avena mojada? Pues en el estómago decirte que apenas se va a estar digiriendo, por lo que te decía, que no lo podemos apenas digerir porque contiene mucha fibra. Entonces directamente va a pasar a nuestro intestino. Pero es que la avena, cuando pasa a nuestro intestino, que es esa especie ya de potingue de gel, ¿vale? Que esto lo podéis ver, ahora mismo os estará saliendo un plano de qué ocurre si le echas poca leche o un poquito de agua, ¿vale? Se queda muy viscoso. Pues este gel, cuando llega al intestino, apenas sin digerir, ocurre lo siguiente, y esto es bien curioso. En el intestino lo que va a intentar es absorber los nutrientes. ¿Qué ocurre? Como hace esa capa superficial el gel, tampoco va a poder apenas absorber los nutrientes. ¿Qué nutrientes no va a poder absorber? Sobre todo los azúcares. Por lo tanto, apenas vamos a absorber el poco azúcar que ya de por sí tiene la avena, no lo vamos a poder estar absorbiendo a través del intestino. Por lo tanto, esto también es beneficioso. No es como el azúcar blanco o el azúcar moreno o las chucherías, que enseguida que pasan al estómago y al intestino absorbe rápidamente ese azúcar y se va a la sangre, lo que esto produce picos de insulina y esto produce picos de azúcar en la sangre. Con la avena esto no nos va a ocurrir, porque esos picos no pueden llegar a ser, porque lo está absorbiendo muy poco a poco ese azúcar natural que contiene la avena, y aparte de que la absorbemos muy poco a poco, es que prácticamente no lo puede ni absorber el intestino. Por lo tanto, ¿esto qué beneficio va a traer? Aparte de no tener picos de insulina, que engordamos menos, ¿vale? Esto lo he dicho antes también, pero es importante recalcarlo, porque al no absorber ese azúcar que tiene la avena, pues no tenemos incluso más exceso de calorías en el cuerpo, y entonces, por ende, ese azúcar, ese exceso de calorías no se va a convertir en grasa, etc. Así que también es un punto que quiero que tengas en cuenta de por qué la avena te va a ayudar a adelgazar. Y esto es bien curioso porque después de pasar por el intestino delgado, cuando llega al colon o al intestino grueso, la avena sigue casi sin estar digerida, ¿vale? Por ello es que muchas veces si sufres de estreñimiento se recomienda comer avena, porque como es mucha fibra y el cereal es tan duro, pues no lo podemos apenas digerir y esto va a ayudar al tránsito intestinal. Al tener tanta fibra, como es lógico, vas a ir muchísimo mejor al baño, que ese es otro de los mejores beneficios que trae la avena, el hecho de, si sufres de estreñimiento, vas a ir mejor al baño. Pero sí que ya es verdad que en el intestino grueso hay unas bacterias que son buenas, ¿vale? Ya tenemos bacterias malas y bacterias buenas. ¿Y qué ocurre? Que esas bacterias buenas, cuando llega a la avena sin apenas digerirse, ahí sí que las va a empezar a digerir un poquito más, no demasiado, pero esas bacterias buenas del intestino grueso van a empezar a comer la avena. Por lo tanto, estamos haciendo una simbiosis. La flora del intestino la estamos alimentando, la flora buena, ¿vale? Las bacterias buenas que tenemos en el intestino le estamos dando de comer, por así decirlo, cada vez que consumimos avena.
Eso sí, no todo es bueno y a mí incluso me pasa recurrentemente cada vez que como avena. Una de las partes malas que trae la avena también al ser tan difícil de digerir y que tiene esta pequeña peculiaridad es que nos puede producir un poquito de hinchazón de vientre o gases, ¿vale? Esto sí que es verdad que me ha pasado. Son gases que además huelen fuerte, así que quiero que lo tengas en cuenta, que es uno de los efectos adversos que trae comer la avena, pero es uno de los pocos. Y además, las bacterias buenas del colon no solo se benefician de consumirla, sino que van a crecer más bacterias, porque cuanto más comida hay, más se van a reproducir esas bacterias. Por lo tanto, esas bacterias va a ser muy beneficioso tener más cantidad de ellas en nuestro colon. Y esto va a ayudar también al intestino grueso, pero ¿de qué forma lo ayuda? Pues lo ayuda disminuyendo el pH del colon y haciendo que funcione mejor. Además, también disminuye la población de bacterias malas. Y ahora vamos ya con una de las partes finales del vídeo. Todo esto que te acabo de explicar es lo que hace la avena cuando la comemos en nuestro cuerpo, que ya después, al último paso, ya sabemos dónde va a acabar la avena, ¿no? En el servicio. Pero ahora vienen los beneficios que no te he ido explicando, que a su vez que está procesándose la avena desde que no la comemos hasta que la evacuamos, trae los siguientes beneficios. El primero es que reducimos el colesterol malo, conocido como LDL. También se ha demostrado que prevenimos cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon, ya que lo estamos ayudando, que el cáncer de colon, recordar, por lo menos en España, es el más común entre la población. Aquí te estará saliendo ahora mismo el dato de cuántos cáncer de colon se detectan al año solamente en España. Y también reducimos el cáncer de estómago. Como te dije anteriormente, como absorbemos poco azúcar, ayuda a prevenir la diabetes, ya que no vamos a estar pegando esos picos de insulina en nuestro cuerpo. Y además también reduce los niveles de azúcar que tenemos en la sangre. Y todo ello simplemente comiendo un poquito de este super cereal de la avena al día. Y recuerda que dentro de nada vamos a estar hablando de más alimentos saludables que son muy pero que muy beneficiosos en tu salud. Así que para no perderte esos futuros vídeos, recuerda darle a este botón y suscribirte para no perdértelos. Aquí te estoy dejando los beneficios del ajo, también te lo recomiendo que lo comas todos los días. Y aquí te estoy dejando los beneficios de la cebolla, que también te recomiendo que te la consumas a diario. De nuevo, muchas gracias por ver hasta el final de este vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.